Gabón, buenas noches. Bienvenidos a San Mamés, a la segunda jornada del Festival Thinking, Letras y Fútbol. Se me hace dificilísimo decirlo así, acostumbrado a la separación entre Thinking Fútbol y Letras y Fútbol. Como contamos ayer en Sala BBK, este año hemos optado por hacer un formato mixto entre los dos festivales debido a la pandemia y vamos a mezclar varios días de cine con varios días de literatura y de letras. Y bueno, ayer estrenamos con el Six Dreams de Aduriz en Sala BBK y hoy pasamos a las letras, también al cine porque hemos visto a las 5 de la tarde un capítulo de This is Football, de la serie de John Carlin. Y es un día muy especial para nosotros. Llevamos programando letras y fútbol desde el año 2009, creo recordar. Y desde el primer momento, cuando en el equipo de fundación estábamos trabajando posibles invitados para nuestro festival literario, el nombre de John Carlin estaba en la mesa desde el primer día. Hicimos algún intento en su momento por traerle, pero no pudo ser y siempre ha sido una tarea pendiente traerle, ¿no? A veces cuesta mucho presentar a una persona tan conocida y tan admirada también como John Carlin. Yo creo que es uno de los pioneros en unir deporte y reporterismo en lo que nos atañe aquí. Y una de esas autores que fue abriendo una senda que después han seguido muchos otros con bastante más facilidad, ¿no? Bueno, ha escrito reportajes en más de 60 países, conocemos su trayectoria periodística, libro El Factor Humano, yo creo que es uno de los referentes absolutos en cuanto a la literatura deportiva. Ahora trabaja en la Vanguardia y bueno, agradecer enormemente a John que esté hoy aquí con nosotros y cerramos un capítulo pendiente porque no podíamos seguir organizando letras y fútbol sin tu presencia. Y cuando pensamos en alguien que estuviera a la altura de John Carlin para poder conversar con él y presentarlo, inmediatamente pensamos en el que, por lo menos para mí, es el mejor periodista de Euskadi en estos momentos, que es Ander Izagirre, es premio Euskadi de periodismo, pero más allá de eso, es un autor brillante, con una carrera en la que alterna el reportaje deportivo, especialmente en ciclismo, pero también tiene un libro de fútbol, Mi abuela y 10 más, que es uno de los mejores libros de fútbol que se han escrito, desgraciadamente sobre la Real Sociedad, pero ese es otro tema. Y bueno, alterna el reportaje deportivo con libros como Potosí, que es el que te dio el premio Euskadi sobre las mineritas, etcétera. Y cuando veníamos hablando hacia aquí, le decía a John que yo admiro mucho la forma de escribir de Ander y sobre todo además porque yo creo que es uno de esos autores que sabe encontrar el tono, ¿no? Cuando se escribe de deporte, tendemos mucho al dramatismo, tendemos mucho a la épica. Ander es un autor con sentido del humor, que sabe coger distancia de lo que está contando, etcétera. Y bueno, yo creo que no es el primer año que está aquí, ha venido alguna vez más, pero bueno, siempre tendrá la puerta abierta, a no ser que el equipo que no vamos a nombrar gane la Liga este año, que entonces no le volveremos a invitar O nunca la más. copa. La Copa no es una posibilidad. Y nada, os pido un aplauso para los dos y os dejo con ellos. Es que ricasco. Yo os quiero dar las gracias por vuestra presencia y a la Fundación Athletic por organizar el acto. En estos tiempos es casi un pequeño acto de resistencia y un pequeño oasis, ¿no? Tal y como están las cosas, da gusto que podamos reunirnos aquí y charlar. Hace poco, bueno, yo vengo de San Sebastián, allí se han suspendido algunos eventos literarios y, bueno, por eso da un gusto especial que podamos encontrarnos, ¿no? Y, bueno, sobre todo teniendo a John aquí. Yo tengo una duda, John, yo no sé. No sé si los que estáis aquí habéis estado también a las 5 viendo el primer episodio de la serie This is Football de John. No sé si lo habéis visto. No, algunos, bueno, por saber un poco si conocen la serie, ¿no? Yo he visto estos días los 6 episodios y me parece un monumento a la fe en la humanidad, ¿no? La serie. Y creo que el escepticismo o el pesimismo suelen tener como mejor prensa, ¿no? Uno parece que queda mejor si es como un poco cínico, si parece más enterado, más espabilado, si ve las trampas, las cosas. Y hay grandes historias
como la de Factor Humano y el rugby en Sudáfrica, por ejemplo, que escribió John, que dan pie para el optimismo, ¿no? También me gustaría luego hablar de la parte más oscura del deporte para completar el panorama humano, ¿no? Porque no somos, el deporte no son vidas de santos, ¿no? Pero en esta serie de 6 episodios alrededor del fútbol, bueno, creo que hay toda una gama inmensa de comportamientos humanos en general bastante, que dan bastante fe en la humanidad, como decíamos, ¿no? El capítulo que habéis visto algunos en Ruanda sobre la reconstrucción de un país destrozado por el genocidio y cómo el fútbol es una de las herramientas más potentes para hacer comunidad y trabajar juntos. Eso puede tener su lado oscuro en otras circunstancias, también podemos hablar de eso. Hay otros capítulos sobre el fútbol femenino que ha tenido un auge enorme estos años. Hay un capítulo muy curioso que analiza a Messi como una obra de arte, ¿no? Como si fuera casi un cuadro o una sinfonía. Hay también matemáticos hablando de fútbol, de cosas muy curiosas, enfoques muy originales, ¿no? Es difícil hablar siempre de fútbol y buscar maneras. Entonces, John, yo no sé si quieres hablarnos un poco del propósito, la intención de por qué esta serie, ¿no? O cuál es la idea de lo que queríais contar y por qué este tipo de historias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este templo, mejor dicho, catedral del fútbol. Yo vengo de Monaguillo, ¿no? No, pero también me gusta esta idea tuya, que este es un acto de resistencia aquí nuestro, pero también en tu caso especialmente valiente y honorable, ya que has venido aquí al territorio comanche de la Real Sociedad, o sea que se merece muchos aplausos este señor por su valentía y nobleza. Bueno, ¿de dónde partió esta idea? Claro, éramos muchísimos los que trabajamos en esta serie, en total. Creo que hubo como 180 personas en el mundo que estaban, a que se les pagó algo, ¿no? Desde gente así en lugares remotos de China que nos ayudaron a los directores y todo. Pero creo que falsa modestia aparte, creo que fue idea mía. Y la idea básica es que el fútbol es la gran lengua del mundo. Es la gran democracia del mundo y es lo que más es el gran tema de conversación del mundo. Y lo que nos distingue de los demás animales es que conversamos, como nosotros ahora mismo, bla, bla, bla. O sea, los animales se comunican, sí. El ciervo mueve la oreja para avisar a los otros de que viene el león. Pero nosotros somos la única especie que hablamos por hablar, como justo estoy haciendo yo en este preciso momento. Esto, ahora me estoy distinguiendo del resto de los animales por lo que estoy diciendo. Y dado que, si aceptamos esta premisa, que la conversación es lo que realmente nos define como humanos, el fútbol es la gran conversación. Aparte, claro, de temas domésticos, de las relaciones con los hijos o con las parejas, no hay ningún tema sobre el que los seres humanos hablan con más frecuencia, con más conocimiento y con más capacidad de análisis que el fútbol. Esto yo lo he constatado a lo largo de mi carrera periodística, en la que el otro día estaba haciendo el cálculo, que sí, efectivamente, como decías, no estás. Bueno, que he hecho reportajes en más de 60 países y en casi todos para romper el hielo, para iniciar conversaciones con gente, que es lo clave para penetrar y poder escribir después de estos lugares, el fútbol casi siempre te da esa puerta de entrada. Y la cantidad de veces que... O sea, no debería haberme sorprendido, porque lo he visto tantas veces, pero me sigo sorprendiendo, que voy a los lugares más remotos de la Tierra y no solo que les encanta el fútbol, sino que están al tanto de las últimas noticias, de todo. Y tienen una capacidad de análisis que uno, que ni el profesor de filosofía futbolero de la Universidad de Cambridge va a tener, y lo vas a encontrar en una persona analfabeta, pobre, descalza, en una isla en medio de un lago en Ruanda. Por ejemplo, un tema que a mí me irrita y me aburre profundamente es este, cuando la gente compara a Messi con Cristiano Ronaldo, que me parece totalmente absurdo, porque para mí no hay comparación, Messi está en otro nivel. Pero estaba hablando con un señor en Ruanda,
que, bueno, como todo el mundo ahí con el genocidio, su padre lo mataron y él sobrevivió por los pelos y todo. Bueno, este me decía, la diferencia entre Messi y Cristiano es que Cristiano Ronaldo se hizo futbolista y Messi nació para jugar al fútbol. Y con esa muy simple frase, para mí se acabó todo el tema de conversación y los miles de artículos y conversaciones que ha habido sobre el tema. Pero bueno, ya está, o sea, es eso, es este punto de unión, esta gran democracia también que es el fútbol, este lenguaje universal, fue el punto de partida y la idea era, y también que despierta todas las emociones del ser humano, desde la esperanza hasta, no sé, la fe, hasta el odio, toda la gama de emociones humanas se concentran o se extraen del fútbol y la idea era ilustrar eso a través de historias amenas, humanas, entretenidas, divertidas, apasionantes y así nació la serie This is Football. Si la gente la quiere ver, está creo que en Amazon Premium Video, me parece, ¿no? Amazon Prime, sí. Sí, o por si no la habéis visto aún o queréis verla, ¿no? Yo me quedé con, ahora que estabas hablando de la globalización del fútbol como, bueno, un lenguaje universal, me quedé con una frase del primer capítulo, del que habéis visto algunos hoy. Bueno, habla de los belgas cuando colonizan Ruanda, que llevan la semilla de lo que, de la división, de lo que luego será el odio y el genocidio. Y en un momento se dice, bueno, al menos los belgas también nos trajeron el fútbol, ¿no? Sí. Y yo me acordé de una frase de Borges que decía, a propósito de los ingleses, decía, los ingleses son injustamente odiados en el mundo, pero es raro que no se les reproche su verdadero crimen, que es haber llenado el mundo de deportes tan absurdos como el fútbol, que es una cosa absurda, física. En fin, Borges, si te sirve de consuelo, también dijo que no entendía a los vascos tan orgullosos de ser vascos cuando todo lo que habían hecho en la historia había sido ordeñar vacas, ¿no? Así que ahora te has reído, bueno, antes no te has reído con los ingleses. Es que Borges es claramente un personaje absolutamente odioso y que no entendía un carajo. Esa es la conclusión de lo que acabas de decir. Sí, yo he leído cosas de Borges sobre el fútbol. Es que a mí Borges, o sea, conozco mucha gente que lo idolatra como yo idolatro a Lionel Messi, pero yo siempre lo encuentro tan seco. O sea, es tan cerebral todo lo que escribe. Y claro, y lo que le falta es un feeling por la humanidad. Y claro, y ahí hay, de cierto modo es consecuente que no entienda el fútbol, me parece. Pero esto de los ingleses, no, yo creo que bueno, los británicos, o sea, los escoceses también. O sea, ante todo, su gran aportación a la humanidad, muchísimo más que cualquier otra cosa. No sé, el motor vapor o lo que sea, es el fútbol. Esto sí, o sea, si lo queréis criticar, o sea, yo digo exactamente lo opuesto a Borges, si lo queréis criticar por cualquier otra cosa, perfecto. Pero el fútbol hay que tener la nobleza y la generosidad de realmente dar las gracias y aplaudirles. Iba a añadir que Borges nació en una ciudad fundada por un vasco también, ¿no? Que aparte de ordeñar vacas, fundaron Buenos Aires. Bueno, y también, y Argentina, es que claro, es que también estaba siendo muy perverso Borges, estaba ahí provocando, porque para mí no hay ningún país en el fútbol donde la pasión por el fútbol sea más profunda que Argentina. Para mí Argentina es el país de fútbol por excelencia. Y aunque que no le guste a Borges. Te quería traer esto a colación porque para preguntarte por si escribir de deporte o dedicarte al deporte parece que todavía sigue siendo, o en ciertos ámbitos, se ve como por encima del hombro, ¿no? Como una afición un poco primaria, un poco casi vergonzosa en algunos momentos. De hecho, me fijé, he releído El factor humano estos días. ¿Releído? Sí, lo leí hace 10 años y me ha, de verdad, es un, no porque estés tú delante, lo comentamos, es un librazo impresionante que os recomiendo que os hagáis con él y lo leáis. Pero ¿sabes qué me fijé? Bueno, fue bonito ver las cosas que había subrayado hace 10 años y cuáles miraba ahora, pero en la solapa, donde vienen todas las frases promocionales de este libro es fantástico porque no sé qué, New York Times, había una que no recuerdo de qué periódico era que decía
esto parece un libro de deporte, pero en realidad es todo un tratado de política, sociedad. O sea, todavía había como que excusar que, bueno, es de, parece de deporte, pero en realidad no. Sí, pero había cierta justicia en ese comentario. O sea, hay algo de trampa en ese libro, El factor humano. O sea, que la gente quizá lo compre pensando que va a leer sobre deportes, pero de las 300 y pico páginas que hay en ese libro, sobre el deporte hay como 3. Entonces, ese comentario no me parece tan injusto, pero he hecho otros libros que están mucho más enfocados al deporte, como he hecho la biografía oficial de Rafa Nadal. Eso sí que es deporte de principio a fin. Pero en cuanto a esto de mirar por el hombro con cierto desdén a escritos o literatura o periodismo, incluso de fútbol, me parece una idiotez total. O sea, para mí, bueno, para empezar, creo que de los muchísimos artículos que he leído en mi vida de diferentes países, en inglés y en castellano, la gente que, periodistas que escriben sobre fútbol o deportes, no sé, escriben igual de bien que los que escriben de política o lo que sea, y quizá incluso mejor. Quizá los grandes escritores que yo he leído en el periodismo en general han sido gente que ha escrito sobre fútbol. Eso por un lado. Y después este desdén de gente como Borges. Y también otro, alguien que sí que es mucho más ídolo mío que Borges, que George Orwell, también escribió que el fútbol era, como decía, la guerra sin balas o algo así, fue su famosa frase. Tenía también un enorme desdén por el fútbol y cómo sacaba los elementos más básicos de los seres humanos, más primarios. Es que, y conozco a otros, conozco a grandes periodistas también que han escrito, grandes corresponsales extranjeros. Había uno en el Independiente de Londres, en Beirut, que era buenísimo, pero que también para él el fútbol era odioso porque despertaba las peores pasiones. Mi respuesta es, mira, el fútbol es un deporte tribal. ¿En qué otro fenómeno tribal, conflictos tribal que hay permanente en todo el mundo, ha habido menos víctimas en el fútbol? Compáralo con otros conflictos tribales, políticos, ideológicos, religiosos. O sea, el fútbol ha cobrado, no sé, 4 vidas, comparado con los horrores que los otros conflictos tribales han generado. Me parece un fenómeno tribal muy benévolo y muy necesario para la humanidad. ¿Le ves alguna pega? Quiero decir, todas estas virtudes del deporte, todas estas virtudes sociales que se reflejan también en la serie o en el libro. ¿Le ves también alguna pega, algún exceso de presencia en la sociedad, abusos, no sé, de dimensión? Que el deporte en algún caso sí sirva de tapadera, de vía para aprovechar, no lo sé. Bueno, sí. Sí, el fútbol particularmente genera tanta pasión en tanta gente que se puede utilizar políticos para tapar cosas, del mismo modo que se puede utilizar para sacar lo mejor de la gente. O sea, en la historia del factor humano, que no era fútbol, era el rugby, pero es como Mandela supo utilizar el rugby para un mundial, para un factor de unión en un país. Pero también, o sea, el polo opuesto a eso es Hitler, que utilizó los Juegos Olímpicos de Berlín para resaltar la superioridad de la raza ariana. ¿Es ariana, se dice en castellano? Aria. Que claro, salió el tiro por la culata cuando el Jesse Owens, el negro ese, lo ganó todo, ¿no? Pero esto de tapadera, el caso más que yo conozco mejor es el de Argentina en el año 78, que había un régimen militar atroz ahí y, claro, utilizaron el Mundial. Yo creo que seguramente el hecho de que Argentina ganó el Mundial en 78 le ganó un par de años o por lo menos unos meses a ese régimen brutal. Y yo soy muy de ir con Argentina en los mundiales, vivía muchos años, y yo celebré como loco, eufórico, cuando Argentina ganó el Mundial en 78. Un año y pico después fui para Argentina y tuve una experiencia que me abrió los ojos, que ha sido absolutamente fundamental en mi vida y ha determinado todo lo demás que he hecho y toda mi visión ideológica, toda mi visión política, que fue
vivir de muy cerca el horror de la dictadura militar argentina. Por ejemplo, llego ahí, tuve una novia argentina cuya hermana había desaparecido. Es el lugar más siniestro en el que he vivido en mi vida, Buenos Aires, el régimen militar, que cayó gracias a los británicos con la guerra de las Malvinas. Que, por cierto, siempre digo a los argentinos, ¿por qué no ponen una estatua de Margaret Thatcher en la avenida 9 de Julio, que os salvó de los militares? Se enfadan muchísimo cuando digo esto. Pero sí, puede servir como tapadera. Es que es tan potente. A mí me sorprende que políticos y gobiernos no utilicen el deporte y el fútbol en particular más, porque es un arma muy, muy potente, para bien y para mal. Yo vengo más del ciclismo, ¿no? Por ejemplo, y estos años veo que muchos equipos, cuando ha habido crisis económica y las empresas han dejado de patrocinar equipos, porque también ha habido escándalos de dopaje, hay muchos equipos que son el Bahrein, el Emiratos Árabes, el Astana, organizan carreras, pues como pasa en otros deportes, la Fórmula 1. Sí que, quiero decir, no hablamos solo de la dictadura argentina que pasó hace 30, 40 años, ¿no? O más, bueno, sí, 40. Sino que hoy en día también hay debates y conflictos a menudo muy recientes, ¿no? Por ejemplo, la Supercopa que creo que van a jugar en Arabia Saudí y van a ir la Real y el Atlético con el Barça y el Madrid, sigue habiendo esos debates, ¿no? O sea, quiero decir que el fútbol sigue siendo un espejo de la sociedad también de, también de las manchas, ¿no? Sí. Mira, déjeme volver a ese tema, pero quiero hablar un poquito de la peli de Ruanda, que algunos parece que lo han visto, pero no todos. Yo creo que esa es una muy buena peli, muy buen documental. Y os voy a contar en breve, y después vuelvo a tu pregunta, si no te importa. Sí. Es que lo tremendo, mira, hablaba antes del país más siniestro en el que he estado, el lugar más siniestro era Argentina, concretamente Buenos Aires, cuando estaba el régimen militar de Videla y Galtieri y esa gente. Pero de lejos, lo más terrible que he conocido, de lo que me he enterado, es el genocidio de Ruanda del año 94. O sea, todo lo demás que he visto en mi vida, y he visto muchas cosas muy terribles en Argentina, en Centroamérica, en Sudáfrica, lo de Ruanda es en otra escala, es una de las grandes atrocidades de la historia del mundo, que en 100 días una tribu, básicamente, para simplificar mucho, pero intenta exterminar a la otra, y en 100 días matan a 1 millón de personas a machetazos. O sea, reflexiona sobre eso un poco. Bueno, no demasiado porque es demasiado terrible, pero yo he tenido que reflexionar mucho sobre esto porque he entrevistado a, tanto a víctimas como yo me he sentado aquí como contigo entrevistando a un tipo que me cuenta que él solo mató a más de 120 personas a machetazos, aquí, hablando. Pues, hablo con otro tipo que me dijo que fue obligado a matar a su mujer a palos, porque si no iban a matar a los hijos. Y yo ahí sentado con mis apuntes, o sea, son cosas tremendas. Y bueno, podía seguir con más historias de horror así. Entonces, Ruanda, después del genocidio, viene un ejército guerrillero y básicamente lo acaba e impone la paz. Y el país está destrozado, destrozado económicamente, destrozado, bueno, todas las víctimas, todos los huérfanos, todo el odio, deseo de venganza. O sea, si te imaginas un caso hipotético absoluto y lo más imposible para reconstruir un país, la economía, pero más que nada reconstruir un sentido de unidad nacional y evitar una inevitable revancha y otra guerra civil, o sea, no te puedes imaginar un caso más extremo que el de Ruanda. Entonces, Yo no estuve durante el genocidio, estuve celebrando la democracia en Sudáfrica, que Mandela llegaba al poder. Irónicamente, en Sudáfrica, en África, lo más terrible y lo más grande de esa década estaba ocurriendo justo al mismo tiempo. Pero fui 4 o 5 años después y he vuelto como 10 veces y conozco muy bien ese país. Y lo que es tremendo es como, mira, no es una democracia. Libertad de prensa, que yo lo valoro mucho, no. Libertad de expresión, no. Pero para muchos países africanos es el país ejemplar. Es un país que tiene una prosperidad, estabilidad, han logrado imponer una paz. Es extraordinario lo que han hecho de las cenizas de ese genocidio. Y para llegar por fin al tema, es que el fútbol ha jugado un papel importantísimo
en unificar un país que tenía todos los elementos para seguir siendo una especie de ciclo vicioso de sangre permanente. O sea, esto lo podéis entender, yo creo, bastante bien aquí en el País Vasco, seguramente mejor que en otros lugares, aunque, repito, la escala del horror ahí supera cualquier cosa imaginable. Y el fútbol fue importantísimo. Voy a contar lo más, o sea, estoy aquí quizás desviándome de lo que me estás preguntando, pero hay... Yo he visto muchos partidos de fútbol, he visto finales de la Copa del Mundo, finales de la Champions, Boca-River, Barça-Madrid, Manchester United-Liverpool, todo lo que tú quieras, he visto muchos partidos en los estadios, y tele ni, te hablo, ni os hablo. Pero el más memorable fue un partido en un campo como de barro, que aparte no solo barro, sino que estaban ahí las cacas de las vacas, estaban ahí en el propio campo. Pero era 9 años después del genocidio de Ruanda, hubo 120.000 presos y se hizo una amnistía y liberaron a 40.000. Y hubo un nerviosismo total en el país. Porque esto era, o sea, imagínate que los carceleros o los soldados de Auschwitz, 9 años después del holocausto, van y se van a vivir a un pueblo judío, cuya gente, la mitad de ellos, han muerto en Auschwitz. O sea, esto ocurrió en Ruanda, que la gente que mató a machetazos a la esposa de no sé quién o que sigue viva, vuelve a convivir con esa gente que mató, que dejó herida, destrozada. Y yo fui a un pueblo en particular donde hubo incluso más masacres de lo habitual, donde hay una iglesia ahí, donde se refugiaron como 1.200 personas que pensaban que iban a lograr, estando en la iglesia, el santuario, nada. Entraron y mataron los 1.200 ahí ante los ojos de la estatua de la Virgen que sigue ahí. Tremendo. Voy a este lugar y vuelven, eran como 200 de los asesinos que volvían a su pueblo. Me acuerdo que subieron por una colina, estaba aquí arriba, estaba el pueblo, subieron así y yo estaba aquí esperando. Y lo que hicieron, lo que organizaron las autoridades locales, que lo hicieron por todo Ruanda, era organizar un partido de fútbol. Entre, y nos referimos a esto en el documental, pero es que esta historia la viví yo y solo es una parte pequeña del documental. Y vienen estos 200 asesinos a volver a su pueblo, a ver a la gente que ha dejado huérfana, a las mujeres que ha dejado viuda, a las mujeres que violaron y dejaron con sida y todo. Entonces lo que organiza es un partido de fútbol para el primer encuentro. El primer encuentro es un partido de fútbol en las que es un campo, como digo, muy básico, pero había líneas y tal. Y había, claro, había como 4.000 personas, 2.000 parientes de las víctimas y de este otro lado 2.000 parientes de los asesinos. Y hacen un partido 11 víctimas contra 11 asesinos. Y me acuerdo, yo traje una pelota nueva de la capital, Kigali, y fue una emoción total. Nunca había jugado nadie con una pelota nueva de fútbol. Y me presentaron a los capitanes antes del inicio del partido, toda una ceremonia. Bueno, pero eso es lo de menos. El hecho es que se jugó el partido, ganó el equipo de las víctimas 1-0, hubo una tarjeta amarilla, que no me pareció muy, muy grave en comparación con lo que se podía haber esperado. Un partido que todos muy gentleman, muy deportivo, se hacía una falta, perdón, especialmente los asesinos, estaban muy en plan, disculpa por esa entrada dura, te puedes imaginar. Y bueno, como digo, y el gol lo marcó, el gol de la victoria, un tipo cuyo padre y madre y hijos y hermanos habían sido asesinados, se llamaba Jean de Dieu, Juan de Dios. Y después del partido, yo entrevisté a los dos capitanes. A mí me daba un poco de cosa, de ir al grano directamente y hablar del genocidio, y me pareció delicadísimo. Así que, muy cobarde yo, empecé haciendo las típicas preguntas previsibles, idiotas, que hacen los reporteros a los jugadores después. El resultado fue justo. O sea, me da una vergüenza, pero bueno, lo confieso. Una banalidad. Y yo así, sí, y te parece que el gol... No sé, estuvo bien armado y me dice, el capitán de los asesinos me dice,
mire, señor, creo que usted no entiende la importancia de este partido. Y ahí como que, ¡ay, trágame tierra! Pero lo bueno fue que estos tipos encaraban el tema. Y el capitán de los asesinos me dice, está el otro capitán aquí, está en el, y me dice, mire, esto, el resultado es irrelevante. Si está justificado es irrelevante. El gol es irrelevante. El tema es que este partido nos da una oportunidad a través de algo que amamos, que es el fútbol, para romper el hielo, acordarnos que todos somos seres humanos, porque claro, para los asesinos como que se meten en la cabeza, como todo psicópata, de que la persona que están matando no es humana como ellos. Tienes que como deshumanizarlos y convertirlos como si fueran en animales. Y recordar que estos son seres humanos y que tenemos esto en común, que es el fútbol. Y ha sido algo fantástico. Y los dos grupos de hinchas, asesinos o parientes de asesinos y parientes de víctimas, estaban ahí hablando y se estaban teniendo una reacción que antes había sido más fría antes de este partido, por motivos obvios. Y bueno, efectivamente, yo he vuelto a este lugar después de este partido, que fue en el año 2003, y el país y el lugar este sigue en paz, y el país sigue en paz. Y me acuerdo que hablé con el dictador, hay un dictador ahí, un dictador militar que lo lleva, pero es un fanático del fútbol, es un tipo que es un fanático del Arsenal. Y él, o sea, lo he entrevistado dos o tres veces y siempre hay un televisor ahí con fútbol. Cada vez que entro ahí en el salón de espera, y es un fanático del fútbol, del Arsenal. Y estábamos hablando de esto y me dijo, sí, para mí es, yo veo todos los partidos, todos del Arsenal. Pero a veces hay una reunión de gabinete de emergencia que coincide con un partido y es terrible. Pero me dijo, cada cinco minutos miro el iPhone a ver cómo va el partido. Incluso cuando hay una reunión de emergencia del gobierno. Y para acabar con esto, porque podía hablar de esto todo el santo día y toda la noche, lo que también han hecho en Ruanda muy bien, hay muchos talleres, como creo que ha habido aquí en el País Vasco, seguro, cuando la gente se reúne de ambos bandos y hablan para intentar entenderse mejor y poder convivir mejor. Muchos talleres sobre resolución de conflicto y armonía y todo lo demás. Y me dijo, hay una mujer que es la presidenta de la Federación de Fútbol Ruandés, es una mujer, y me dijo, mira, un partido de fútbol, seamos honestos, un partidito de fútbol vale 100 talleres sobre reconciliación. Ese es el poder del fútbol. Arabia Saudí y tal, quería saber no, de eso. No hay por qué. Yo te diría sobre ese tema, sí. Que sí, que está todo el lado sucio. Sí. A mí la verdad me dio un cierto asco cuando se jugó la Supercopa. Es que Arabia Saudí me parece ya un lugar especialmente horrible en el mundo. Y darles ese regalo, yo sé, me consta que querían buscar otro lugar. Querían buscar un lugar en África y no pudieron. No era la primera opción. Esto lo sé bastante bien. Pero lo que diría es que hay algo que es que estamos tan locos por el fútbol, tal es la pasión por nuestros equipos, por el fútbol en general, que el fútbol es inmune a estas guarradas. Lo es. O sea, el tema de la FIFA, la corrupción de la FIFA. Ya empezaron a salir libros sobre esto hace como 35 años y solo fue en los últimos 5 o algo que por fin salió toda la mierda afuera. Pero se sabía, y yo lo sabía, y yo soy periodista, y yo soy futbolero. Yo no quería leer esos libros. No quiero que me arruinen la fiesta. No los miraba. Queremos seguir creyendo que los que van en la cabalgata son los Reyes Magos, ¿no? Justo eso. Es que esto lo he escrito alguna vez. Que esto es... que los, mira, para empezar, cuando eres un futbolero total y estás loco por tu equipo, es que hay una especie de regresión a la infancia, o sea, en parte, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los niños aquí en España? Son los Reyes, en otros países es Santa Claus. Pero de repente, lo típico es que cuando tienes 8 o 9 años, empiezas a dudar de este cuento de que existen los Reyes Magos y te traen esto. Pero no quieres del todo enfrentarlo y prefieres seguir en esa ficción. Y yo creo que los aficionados del fútbol son así, que saben que hay algo aquí sucio y guarro, pero preferimos no verlo y seguir con esa ilusión. O sea, justo después de que sale toda esta cloaca de corrupción de la FIFA, se celebra el Mundial en Rusia.
O sea, obviamente hubo una cantidad de porquerías que se hicieron para que Rusia consiguiera su mundial, pero una vez que empieza el mundial, te olvidas y todos se vuelcan, qué divertido, qué grande que es el mundial. Y lo fantástico es que aquí habéis mantenido una pureza ejemplar, romántica, quijotesca, loca. O sea, aquí el Athletic de Bilbao es algo extraordinario, esto de la territorialidad, del que me parece fantástico, ¿eh? O sea, loco, quijotesco, lo que tú quieras, pero ante todo me saco el sombrero. Pero en Inglaterra, o sea, venden los equipos a inversionistas americanos que están ahí solo por el dinero, que no saben nada de fútbol. O sea, cero, se importa un pepino. O estos tipos que vienen de Qatar o de Emirates Árabes Unidos, que claro, que te pones a pensar. Pero, ¿tú crees que esto incide en los fans de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea con el ruso este, que otro tipo corrupto? Nada. La gente, es que no, si van y siguen igual. Bueno, si las cosas no van bien en el club, puede que se empiece a resentir, ¿no? Si en Valencia hay no sé qué propietario y ves que ni siquiera es de la ciudad, que vive en otro planeta, ahí sí puede haber una grieta social, ¿no? Respecto sí, pero, al club. Pero esto va a ocurrir en cualquier caso. O sea, ahora ves el Barcelona, como todos se han volcado sobre el pobre Bartomeu, que ha hecho lo que ha podido y ahora es como el malo de la película y él es ahí. ¿Ayer? Catalán. Yo creo que quizá habría un poquito más de rabia si el dueño es un tipo de Tailandia, que no sé qué, pero tampoco. Pero ayer puso un tuit John Maya, un Bertsolari muy del Athletic, ha venido aquí muchas veces, y hablando pues de la crisis del Atleti, de las dudas con el entrenador, quizá algunos lo visteis, él decía que, dice, bueno, yo no soy un experto en el deporte, en el fútbol, y sé que las cosas no van bien y que está cuestionado el entrenador, pero solo quiero decir que luego mucha gente se lo discutiría, ¿no? Pero planteaba este tema con el que tú eres un poco más escéptico. Él decía, Garitano aporta valores añadidos que otros entrenadores no aportarían, ¿no? Pues habla euskera, es de aquí, bueno, estas cosas, ¿no? Como que es uno nuestro, ¿no? Uno de noi. Entonces, especialmente en el Atleti, pero en otros clubes, quizá no sea igual que sea un club repartido entre los socios o que sea de un jeque, ¿no? O sea, hay una exigencia de los socios, oye, no queremos que esto sea, no queremos que venga alguien de no sé qué país con una millonada, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay, se mantiene y que eso da fuerza también, da cohesión. Sí, no lo sí. Sé. No. Yo no te digo que no haya una diferencia importante entre Athletic Bilbao y clubes que se venden a quien sea con tal de que traiga la pasta. Pero dicho esto, y no sé, habrá un punto de cohesión, de identidad, de pasión mayor aquí. Es algo, a mí me encanta, me parece fantástico, me parece bonito, precioso. Pero también siendo honestos, o sea, la diferencia entre la adhesión que tiene un fan de Liverpool, un fan de aquí, es una cuestión de grado, no es una diferencia cualitativa. Pese a que Liverpool los dueños son unos inversionistas americanos, pero sí, esto no quiero en absoluto menospreciarlo, sino todo lo contrario, me parece maravilloso y que sigan haciéndolo siempre. Ganar o perder, mantener esa integridad, que me parece maravilloso, pero tampoco yo creo que sería pasarse un poco decir que ergo el aficionado del Athletic Bilbao es el gran superior, raza superior, aficionado del planeta. Y seguro que tú, como hincha de la Real Sociedad, estarás de acuerdo conmigo. Siento un poco cohibido, pero no vamos a entrar en ese debate ahora, ¿no? Pero, bueno. No, antes me estaba acordando, igual ahora me voy yo a donde estábamos hablando antes, pero os quería contar luego una pequeña historia del Giro de Italia de la posguerra mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y cuando estabas contando todas estas cosas, me he acordado que en el equipo de Fausto Coppi, cuando acaba la Guerra Mundial, entre sus gregarios hay, claro, Italia termina la Guerra Mundial dividida, ¿no? Claro. Están los que han combatido con los milicianos fascistas, los que han combatido con los partisanos. En su equipo tenía gente que se habían estado pegando tiros. Quizá, ¿pero qué equipo era este? El equipo de Fausto Coppi, el equipo ciclista, era el Bianchi, el gran equipo italiano, ¿no? Okay. Coppi había pasado 2 años en un campo de concentración en un campo de prisioneros inglés en Túnez. Uh-huh. Uno de sus gregarios había pasado 1 año en Buchenwald, en el campo de concentración nazi. Es decir, era un país roto,
gente que se estaba disparando y que se odiaba y que efectivamente de repente forman un equipo, ¿no? Sí. Y con un objetivo común. Y en eso el deporte es imbatible, como, exacto, como dices tú. Lo que sí me gustaría preguntarte respecto a esto, yo ahora estaba escribiendo sobre estas historias y me he ido mucho a las fuentes de la época. Me encanta esa historia, es buenísima. Yo me lo he pasado muy bien. Y bueno, pues ya que estamos, voy a contar, si no te importa, esta pequeña historia. El mito, ¿no? Yo te quería preguntar sobre el libro de Sudáfrica y cómo Mandela utiliza el rugby, que es el símbolo del apartheid, el símbolo de orgullo de los blancos. Mm. ¿Cómo consigue que los negros apoyen y que los blancos, bueno, acepten que somos todos uno, ¿no? Luego lo explicas tú mejor que yo. Es una historia, la he releído, como digo, estos días y me ha maravillado, ¿no? Entonces, a mí me quedaba una pequeña duda que luego te preguntaré. Hay mitos, yo estoy escribiendo sobre el ciclismo italiano, y es riquísimo en mitos, sobre todo el Giro de Italia. El Giro tiene una conciencia muy clara de construcción nacional desde sus inicios. Por ejemplo, el Giro va a los Dolomitas cuando el fascismo dice, oye, esto es una zona del antiguo imperio austrohúngaro, tenemos que italianizarla, porque hablan alemán. Vamos a llevar el Giro a los Dolomitas, que ahora son uno de los templos del ciclismo, ¿no? Lo que voy a contar es que en el año 48 hay un mito que se cuenta hoy en día, que es que Gino Bartali, el otro gran ciclista italiano, rival de Fausto Coppi, se dice que Gino Bartali salvó a Italia de la guerra civil con una actuación suya, ¿no? Y la historia es la siguiente. En el año 48, cuando Italia está muy dividida políticamente y está el bloque de la Democracia Cristiana, que ha ganado las elecciones, y el bloque de socialistas y comunistas. Empieza la Guerra Fría, influencias soviéticas, estadounidenses, hay riesgo de verdad, de guerra civil en Italia. Hay un atentado, disparan a Palmiro Togliatti, que era el líder comunista italiano, que queda entre la vida y la muerte. Estallan las huelgas, salen los obreros a la calle, ocupan fábricas, llaman a la revolución, salen grupos armados, ocupan cuarteles. Italia está al borde de la guerra civil. El presidente De Gasperi, que es un democristiano, dice el mito, que coge el teléfono y llama a Gino Bartali, que está corriendo el Tour de Francia. Gino Bartali ya es la guerra mundial le ha roto la carrera deportiva, es ya un ciclista viejo, tiene 34 años. En el Tour está a más de 20 minutos del líder, solo quedan 3 etapas en los Alpes. Y De Gasperi le dice, Gino, estamos al borde de la guerra civil, los dos se conocen, son amigos, los dos son católicos, militantes. Y le dice, a ver si puedes hacer algo en estos días en los Alpes para rebajar un poco esto, ¿no? Lo que hace Bartali, un viejo de 34 años, en esas 3 etapas es increíble, porque gana las 3 etapas con unas diferencias increíbles y acaba ganando el Tour con la mayor diferencia desde aquel momento, ¿no? Que nunca se ha repetido. Wow. Se cuenta que en Italia la gente celebrando que se olvidó de hacer la guerra civil, ¿no? Y que Bartali salvó. Bueno, esto es lo que yo siempre había oído y leído. Me he ido a la prensa de la época, no hay referencias a eso. ¿Existió esa llamada real de Gasperi a Bartali? Era cierto que eran amigos. Era cierto que la noticia de Bartali tuvo mucha repercusión. Pero a posteriori parece que en realidad no existió esa llamada, ¿no? Es una construcción. Es largo de explicar, pero ¿por qué empieza a contarse? Oye, que Bartali nos relajó a todos, ¿no? Hay testimonios de Andreotti, que entonces ya era político, Andreotti era eterno, en el año 48 ya estaba allí, y dice, sí, en una sesión del Parlamento corrió la noticia de que Bartali había ganado y que era maillot amarillo en el Tour, y en vez de debatir y de tirarnos las cosas a la cabeza, empezamos a celebrarlo. Pero es verdad que lo que pasó es que Togliatti despertó en el hospital y dijo a sus propios seguidores comunistas, bueno, calmaos un poco, no vamos a hacer la revolución. Hubo otros factores más incidentes. Y termino. El propio Bartali, en los primeros años en sus biografías, nunca habló de esa llamada. No existía. Pero cuando empezó a contarse ese mito, 50 años después, él lo contaba. Y decía, sí, me llamó De Gasperi. Yo creo que él, sinceramente, se acabó creyendo esa llamada. Entonces, me parece muy interesante cómo ciertos mitos son muy útiles para una sociedad, aunque luego vayas a la verdad de los hechos y digas, bueno, sí, lo de Bartali fue una buena noticia, los italianos se alegrarían, pero tanto como que evitó la guerra civil, pues igual es una construcción a posteriori que nos ha venido muy bien a todos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, el libro del factor humano de cómo alrededor de la Copa del Mundo de Rugby en Sudáfrica
toda la nación escenifica esa reunión que es casi tan milagrosa como la de Ruanda o tan milagrosa. Yo la he leído estos días y digo, es que es fantástica, es perfecta, sale todo bien, ¿no? Y yo decía, tengo ganas de preguntarle a John, pero claro... Sí, me lo inventé todo. No, porque tu trabajo... La diferencia es que yo he ido a la prensa hace 50 años, pero tú has hablado directamente con los protagonistas. Bueno, yo estuve ahí también. Claro, has estado allí. Entonces, la única grieta que veo en todo el libro, la única grieta que veo en todo el libro, es preguntarte, ¿hubo una decisión arbitral que favoreció a Francia e y hizo que Sudáfrica pasara a la final? De eso casi no se habla, pero por lo demás, todo salió tan bien. O sea, realmente tú has vivido que eso fue así, ¿no? Eso es un mito. ¿Hasta qué punto hay construcción? Es que como es tan reciente, parece que no ha habido tiempo, que tú lo has vivido y lo has hablado con la gente. Vale, tú me preguntas si hubo trampa en la semifinal. No, bueno, eso es solo lo único que se me ocurrió, el único punto flojo que vi en la historia maravillosa. Digo, igual los árbitros estaban presionados. Bueno, no, es que también, como te dije, es que no entré en muchos detalles del deporte. Es una mentira, realmente, decir que el factor humano es un libro de deporte. O sea, el deporte está ahí siempre, está en el centro, pero al mismo tiempo en la sombra, ¿no? Pero sí es verdad que tuvieron una suerte tremenda del carajo en ganar a Francia en semifinal, y seguramente hubo un ensayo ahí que en otras condiciones el árbitro hubiera dado y no lo dio, puede ser. Pero quería hacer una cosa al respecto de esto, que, mira, sería exagerar decir que este partido, esta final, este mundial salvó una nación de la guerra civil, porque es lo que hizo Mandela. Mandela no es que acabó una guerra civil, evitó una guerra civil. Es parecida a esta historia, mito o no, italiana, que me encanta, que no la conocía. Pero lo que es que ese partido, ese mundial, fue la guinda del pastel. Es que ya había un pastel. Y Mandela se había trabajado ese pastel desde el día que salió de la cárcel 5 años y medio antes. Esta era la conclusión. Él estuvo reconstruyendo el país y generando unión en un país tremendamente dividido, de la forma más obvia posible, que es por la raza, pieles blancas y negras. Lo hizo desde el instante casi que salió de la cárcel. Yo estuve en su primera rueda de prensa. Yo he estado en miles de ruedas de prensa. No hay nada que compare con esa primera rueda de prensa que dio Mandela. Fue una cosa extraordinaria. Si queréis, os cuento. Pero el tema es que él lo fue trabajando. Pero sí, yo creo que esa era la tendencia. Mandela estaba haciendo todo para evitar una guerra civil. Él me lo dijo y lo ha dicho, que sus 5 años como presidente, que después por cierto se fue voluntariamente, a diferencia, por ejemplo, de Donald Trump, su misión no era ni económica ni nada, era simplemente asentar las bases, fortalecer los cimientos de esta nueva y muy frágil democracia que estaba a la merced, como digo, de una guerra civil, de una contrarrevolución. Pero yo creo que, mira, en la política en general, en todo el mundo, seas trumpista, o seas del Partido Demócrata ahora en Estados Unidos, o seas de diferentes bandos aquí en el País Vasco, o seas en Cataluña, Indepe o no, o seas a favor del Brexit o no, estas son todas cosas que son... La gente quiere pensar que son decisiones racionales, calculadas, objetivas, hasta científicas. No, son productos del azar, de las circunstancias de la vida. Que naciste en determinado lugar, que tus padres pensaban así, que tus amigos en el cole pensaron así, que te ocurrió algo en tu vida que un día te hizo ir para allá y por acá. Son cosas que están, yo creo que están fuera de tu control realmente. ¿Cuál es tu partido o tribu o ideología política? Son cosas del azar. Entonces, lo que Mandela entendía muy bien era justo esto lo entendía. Él entendió que el general, ex general, que quería ir a la guerra civil contra su partido, contra la democracia, eran circunstancias de la vida, que él nació blanco en Sudáfrica en ese momento, en una granja, una familia racista y todo lo demás. Y él quería ir más profundo, ir a las emociones,
que tenía él en común con Mandela, pese a estas circunstancias de la vida, y escarbó Mandela y encontró esto en este general, y el general acabó enamorándose de Mandela, como todo el mundo acaba enamorándose de él que lo conocía. Y lo que hace el deporte es que te vuelve también a estas emociones primarias que van más allá de tus circunstancias de vida, o que seas de derecha o izquierda, indepe o no, o lo que sea. Y vas a algo elemental y de repente descubres que en el fondo hay algo aquí que es esa emoción de celebración, esa euforia, esa alegría, esa generosidad, ese honor, esa nobleza, todo esto, que esto es lo más elemental, y la gente se acuerda de que todos somos humanos y no deshumanizas al otro. Y ahora ya no lo quieres matar porque, joder, es que veo ahora que sois de los nuestros. Y creo que esto no te digo que sea lo único en el mundo que puede lograr esta unión, este entendimiento, pero el deporte es algo que sí lo puede hacer. Y tu historia italiana me encanta y lo he visto en otros lugares, y en Ruanda tan espectacularmente también. Yo estoy muy de acuerdo, pero me gustaría poner algún matiz. Creo que a veces también ocurre el efecto contrario, ¿no? Sí. Yo sigo hablando un poco de ciclismo porque es lo mío. Yo escribo mucho sobre ciclismo, ¿no? Y es el deporte que me gusta, el que más... Al fútbol le reconozco una potencia de crear historias precisamente por todo esto que estás contando, por la capacidad para crear un nosotros, ¿no? Y por lo enorme que es. Bueno, claro. Pero quiero decir, la diferencia entre el deporte de cómo sigue un aficionado es muy distinta. Porque a mí el fútbol, yo igual en un mundial veo muy pocos partidos, pero voy siempre a Anoeta a ver a la Real. Pero porque es otro asunto, ¿no? Es el nosotros ese, ¿no? Vas a participar en esa fiesta o en ese sufrimiento o lo que sea, en ese juego de tu comunidad. O sea, no puedes separar el fútbol de la comunidad en el 99% de los casos, ¿no? En el ciclismo no es así, o muy pocas veces ha sido así, o con muy poca fuerza, ¿no? No hay un enfrentamiento entre nosotros contra ellos, muy pocas veces sucede. Y yo recuerdo una cosa que no me gustó. Aquí hubo un proyecto muy bonito ciclista, que era el equipo Euskaltel, que primero fue la Fundación Euskadi, nació muy de la base. Era gente que ponía 10.000 pesetas para ser socio y crear un equipo del que salieran chicos jóvenes a uh-huh. competir, ¿no? Uh-huh. Luego eso fue creciendo, entraron patrocinadores, había mucho dinero público... Se creó uno de los mejores, un equipo de nivel internacional que ganaba en el Tour, en el Giro, en la Vuelta y tal, ¿no? Y eso fue, joder, eso creó una euforia y la marea naranja, ¿no? Era un fenómeno que en el ciclismo no era muy habitual. Eso tenía un componente muy emotivo y muy fuerte y muy positivo, pero pasaron cosas feas. Hubo una especie de hooliganismo que en el ciclismo era poco conocido y llegó al punto de que el Tour de Francia anunció que no iba a organizar etapas en los Pirineos el fin de semana. ¿Por qué? Porque hubo años en los que hubo bastantes jaleos con aficionados vascos, hay que decirlo. Yo tengo un amigo que era chofer del US Postal, el equipo de Armstrong, y él decía, joder, el año que subí con el autobús y me empezaron a tirar lechugas, a tirar de todo. O sea, hubo un... ¿Y eran los vascos? Eran los vascos, qué barbaridad. Sí. Pero era el equipo de Armstrong, que era el yankee odioso, ¿no? Entonces, esto fue muy pequeña escala, no fue algo realmente grave, ¿no? Pero el Tour decidió cambiar su calendario, su manera de llegar al Pirineo. Y yo, como aficionado al ciclismo de toda la vida, decía, joder, esto me está jodiendo, porque me está pareciendo que estamos como haciendo el nosotros contra ellos, que yo a veces veo en el fútbol. Yo tengo malos recuerdos de los 90 en la relación Real-Atleti, por ejemplo, que ahora para mí es una cosa muy relajada, pero había momentos feos, que si Echeverría, que si no sé qué. Ahora lo pienso y me parece... Que a mí no me compensa, que es una cosa que no tiene importancia y no nos tenemos que llevar a matar, ¿no? Pero esas cosas que yo viví con desagrado en el fútbol, empecé a verlas en el ciclismo. Entonces creo que a veces el deporte, cuando crea ese nosotros contra ellos, también puede fomentar esa parte pues, negativa, sí, ¿no? Sí, 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 no, pero sin duda, por supuesto. Es que, como dije antes, al principio, ¿no? ¿Dónde nació esta serie que hicimos para Amazon Prime, This is Football, de la... conciencia de que todas las emociones, toda la gama, todo lo que es ser humano se concentra en el fútbol. Y también está lo bueno, la avaricia, el odio, también está ahí. Pero, las trampas. Pero la trampa, sí, sí, exacto, todo eso. Pero, como digo, comparado con otros fenómenos tribales del mundo, ha sido bastante benigno, ¿no? Y una cosa que quería decir, igual ya es hora de terminar, se estarán aburriendo, queriendo ir a casa todos, pero...
Algo que se me ocurre, esto es una idea que se me ha ocurrido ahora, con lo cual es totalmente verde y puede que esté diciendo una total estupidez. Pero yo acabo de volver de Estados Unidos. Estuve 2 semanas cubriendo las elecciones, escribiendo de todo el fenómeno. Elegí por una suerte, no siempre acierto, bueno, casi nunca acierto, pero elegí el estado en el que dediqué más tiempo fue Pensilvania, que fue el estado clave, y me pasé tiempo ahí en territorio trumpero, en Pensilvania, haciendo reportajes, escribiendo cosas todos los días. Bueno, tengo muy presente el tema de las elecciones ahora. Y hablando de polarizaciones, y tú hablas de un de Italia al borde de la guerra civil. No creo que vamos a llegar a eso en Estados Unidos, pero hay una diferencia, una división tan profunda en ese país. O sea, la gente que vota por Trump y la gente que vota en contra, es que se habla de, no sé, yo vivo en Barcelona, Indepes contra, no sé, unionistas, o aquí en el País Vasco, es otra cosa, aquí ha habido más lío, lo sé. Pero, no sé, peronismo o lo que sea en Argentina, Brexit o no, que también otro tema que conozco muy bien en Reino Unido. Pero lo que hay ahora en Estados Unidos es casi son 2 especies diferentes, que no hay entendimiento. Entonces, esto lo saco por este motivo nada más, que ahora el gran desafío de Biden va a ser intentar reconciliar, que creo que es imposible. Creo que es imposible reconciliar a esa gente y como digo, son como 2 especies que existen en el mismo lugar geográfico. Pero, deporte. Estados Unidos no tiene fútbol. O tiene fútbol, es verdad que tiene fútbol femenino, que es una cosa que juegan muy bien, pero no es algo que aglutina todo el país como el fútbol aglutina todo el país aquí, o en Italia, o en Inglaterra, o en casi todos los lugares del mundo, Ruanda, Colombia, lo que quieras. Juegan estos deportes que son de ellos, ¿no? que el béisbol, y le llaman The World Series. No me jodas. Sí, el otro día hablaba con un tipo en Boston que me decía, sí, mi equipo, los Boston, fuimos campeones del mundo en 2008, pero ¿qué carajo me estás diciendo? Y el fútbol americano. Y bueno, y el baloncesto, donde tienen un monopolio total que ya casi no hay rivalidad. Pero si tuvieran la misma relación en Estados Unidos con el fútbol que tiene la gente en Colombia, en México, en Argentina, en Japón, en Arabia Saudí, en Ruanda, en Inglaterra, en España, y si tuvieran un equipo realmente capaz de ganar grandes cosas y hubiese un mundial, podría ser bastante útil. Y el hecho de que no tienen algo así, o incluso en el ciclismo, que no tienen algo así, que una al país contra el resto del mundo, digamos, pero de una manera benigna en vez de guerra fría, el no tener esto es otro factor en contra. En Estados Unidos, que una salida posible que Joe Biden, que yo creo que es un buen tipo, no tiene ese recurso como Mandela tuvo el deporte en su país. Para ponernos así muy al día con el tema de Donald Trump. Sí. Igual quiere hacer a la gente preguntas o no sé si... Me he acordado de que cuando dicen, lo que has dicho de las World Series, que dicen que el Miss Universo que siempre gana una humana, ¿no? El Miss Universo. Bueno, igual hay gente que quiere hacer alguna pregunta. Sí, al fondo. Nada. Ah, sin micro tiene que ser. Pues. ¿Sin micro? No me digas. Ya. Si no vais contando, el teléfono roto. Sí. Sí. Bueno, aquí este señor aquí, ¿no? Sí, allí viene uno y luego aquí hay otro también, sí. Ah. ¿El qué? El creador del mito. Ajá. Al fin y al cabo, usted ha sido un creador de mito. La historia de Sudáfrica pues, no sería tan conocida por la gente sin su aportación. Las nuevas generaciones, que a lo mejor creen que la cara de Mandela es la de Morgan Freeman. Sí, bien, correcto. Que de forma eso que le etiquetan ellos y no me da algo más.
Bueno, no, o sea, si hubiera sido un creador de mitos, lo hubiera fabricado como la historia del primer ministro italiano y esto que... No, mira, es que era lo que yo hice fue extender por el mundo una historia conocida en un país, en Sudáfrica. Y quizá también, de cierto modo, le hice un favor a Mandela, porque Mandela era consciente de la enormidad de eso, quizá más consciente de ello que muchos de sus propios compatriotas. Es que yo fui a hablar con Mandela, antes de hacer el libro, quería la bendición de Mandela. Si Mandela me hubiera dicho, mira, no, esta idea es una mierda, no lo hago, bueno, él nunca hablaba así, perdón. Pero si él me hubiera dicho, no te voy a dar mi apoyo, no hubiera hecho el libro. O sea, para mí, uno de los momentos más felices, eufóricos de mi vida, fue cuando fui a ver a Mandela expresamente a Johannesburgo. Estaba viendo ya en Barcelona para hablar con él de este libro y decir que lo quería hacer y que quería su apoyo. Me acuerdo que me senté como aquí y yo empecé a hablar y hablar y hablar porque le quería, pero sin contarle hasta el final que de lo que iba era la final del Mundial de Rugby del año 95. Con Mandela ocurría algo muy desconcertante. Cuando te ponías a hablar con él, que de repente se convertía, y esto lo has visto al principio del libro, lo cuento, ¿no? Como un esfinge. Estás hablando y su cara se convierte en una estatua, como roca. No hay ninguna expresión. Y no estás nada seguro que te está escuchando. Y piensas, bueno, estará pensando algo mucho más importante que yo. Y estaba ahí como absolutamente como petrificado, literalmente, ¿no? Piedra. Y yo ahí bla, 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 hablando como, no sé, 7, 8 minutos sin parar. Y al final llego y digo a la frase clave y me refiero a la final de... Y de repente él explota en una gran sonrisa y él termina la frase del mundo de rugby de 1995. Y siguió con esta gran sonrisa, me dice, John, me encanta esto, siempre he querido que esta historia se cuente, tú eres la persona para hacerlo y te voy a dar todo mi apoyo. Ese fue el momento en mi vida equivalente a marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo. Eso fue, o sea, lo que hubiera hecho si hubiera estado menos estirado inglés, hubiera sido empezar a saltar y darle un beso y no sé qué a Mandela. Entonces, digamos, el mito, entre comillas, para responder la pregunta, ya estaba, y yo lo que hice fue difundirlo hasta cierto punto, después, claro, con la enorme suerte de que después vino Clint Eastwood y vino Morgan Freeman y Matt Damon y lo llevaron a otro nivel. Y en cuanto a eso que decías de Morgan Freeman y Nelson Mandela, al final de la peli Invictus sale una foto del Mandela real. Yo tengo un amigo sudafricano que estaba muy involucrado en la lucha contra el apartheid y me dijo, cuando vio la foto del Mandela real, después de ver toda la peli con Morgan Freeman, su primera reacción fue, ¿y quién es ese impostor? Porque Freeman lo hizo realmente muy bien. Hay una historia muy buena que cuenta un novelista brasileño en un libro que se llama El regate, que habla de fútbol, no sé si lo habéis leído. El novelista se llama Sergio Rodríguez, creo que es. Y dice... su teoría es que el estilo de fútbol tan espectacular de los brasileños es mérito de los periodistas radiofónicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace muchos años la gente nunca veía fútbol. Muy pocos iban a un estadio a ver un partido, porque la gente no vivía, la gran mayoría vivía lejos. Lo único que tenían era la radio. Los locutores de radio retransmitían los partidos intentando que fuera la cosa más emocionante y espectacular del mundo, ¿no? Según Sergio Rodríguez, en realidad era un juego pesado, torpe, lento. Los locutores... Se ha ido, creo, ¿no? Bueno. Pero los locutores narraban aquello como si fuera una fantasía de... Bueno, una virguería. ¿Qué pasó? Que llegó la televisión y los futbolistas se sintieron obligados a responder. Decía, es que ahora se van a dar cuenta que lo que jugamos es una patata, ¿no? Entonces, esta es una teoría, supongo que un poco estrambótica, pero que... Algo tiene en la narración del periodista muchas veces crea un mito que el deportista no es capaz de por sí solo. No, y creo que en general, o sea, es una muy, muy interesante pregunta la que ha hecho aquí el compañero. Pero claro,
Es un poco huevo y gallina esto de los escritores o periodistas más bien, o los de radio, quien sea, y el producto elemental, el jugador, el ciclista. Claro, tiene que haber algo ahí sustancial, pero después nosotros, los que trabajamos los medios y tal, sí, le damos una dimensión que no hubiera tenido. Y seguro que ha habido, y de vez en cuando, claro, oyes, ¿no?, de X jugador argentino que era mejor que Maradona, mejor que Messi, mejor que Di Stéfano, pero nadie nunca supo nada de él, ¿no? Y porque, bueno, porque no vino alguien como yo, o un periodista, o tú, a contar su historia. Ya había alguien por aquí también, sí. ¿30? Poquísima gente sabe existencia hace. mi madre y dos más. Pues muchísimas gracias. Sí, no, y hablas de Michael Robinson. Uy, que todavía no me reconcilio a su muerte. Éramos muy amigos y curioso, me cuesta aceptar que tenía tanta energía y una energía tan positiva y tan generosa que me cuesta aceptar. O sea, seguro que su familia les ha reconciliado más que yo en el sentido, no de, claro, ellos estarán mucho más tristes que yo, pero claro, es que yo lo veía una vez cada 3 meses, o ya hablábamos por teléfono una vez al mes, no lo veía todos los días, y siempre estoy como, me llamaba muchas veces a las 12 de la noche, habiendo muchas veces bebido bastante vino, y me tenía ahí una hora hablando, pero lo he hecho muchísimo de menos, fue un gran tipo, sí, pero bueno, nada. Yo creo que nos reconcilian gente como Robinson o como John, más allá del deporte, del partido del domingo, de la tertulia escandalosa, amarillenta, nos gustan mucho las grandes historias del deporte, incluso de deportes que no son el nuestro, que no nos gustan mucho. Si nos cuentan una buena historia, hay como una corriente de intentar imitar todos a Robinson, ¿no? De los libros de John, y creo que eso, joder, había necesidad, ¿no? Yo veo en el mundo del ciclismo, en 10 años ha habido una proliferación de libros de ciclismo increíble, ¿no? Y hay historias buenísimas. Esta historia que os he contado de Bartali, igual el ciclismo os da igual, pero es una gran historia, ¿no? Claro, entonces, exacto. Hacen falta grandes narradores, entonces da igual que nos hablen de boxeo, de natación, hay grandes historias en el deporte. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que agradecer a escritores y periodistas de este nivel, ¿no? Que nos hacen ver el deporte no solo como el pique o la preocupación rastrera por el partido del domingo y si la tarjeta, el penalti, no sé qué. Una visión un poco más amplia del deporte como reflejo de la condición humana, ¿no? Que suena un poco grandioso esto, pero sí, pero todo es necesario. Sí. Yo creo que los deportes, vuelvo al origen, a lo primero que dije, ¿no? Que hicimos esta serie porque todo lo humano está ahí, entonces si lo buscas encuentras lo mejor y lo peor y encuentras parábolas de lo mejor y lo peor de los seres humanos. Y grandes historias dramáticas, porque está todo ahí, todas las emociones humanas están ahí. Pero también yo creo que los periodistas que cuentan de los, no sé, incluso, voy a decir quizá lo que para vosotros puede ser una herejía, pero yo creo que incluso Tomás Roncero tiene su lugar y su justificación en el mundo. Yo de cierto modo, es una especie de loco, payaso, pero yo lo respeto, creo que hace su función, tiene su papel y al final de cuentas siento más respeto que otra cosa por él.
Para afuera, sí. Es que, mira, Biden lo va a intentar. Biden es un tipo que usted no tiene ni remotamente el carisma o la visión de Mandela, pero es una especie a su manera, yo creo que es un tipo que ya lo ha dicho en sus discursos y que quiere dar la mano al otro, pero es que... Pero incluso la pandemia parece que... O sea, yo me esperaba otra cosa cuando fui a Estados Unidos. Entonces la pandemia es un punto de visión. Está la gente que está preocupada por la pandemia, que lleva mascarillas y tal, y ellos, ya sabes que ellos son los que votan por Biden, y los que no sabes que votan por Trump. O sea, yo fui a un acto electoral, 15.000 personas, Trump, hace 2 semanas, y nadie llevaba mascarilla, solo yo y un amigo. Se nos miraban como unos... Bueno, sabían que éramos herejes y tuvimos que salir pitando porque por llevar mascarilla. O sea, imagínate, o sea, uno pensaría que ese sería un factor de unión. Y si te fijas en el mapa, lo estaba mirando justo hoy, ahora venía en el avión, pones las zonas donde hay más víctimas o infecciones en este momento en Estados Unidos, ves un mapa, está la parte más roja, chillona, es donde está peor, y donde está más como anaranjado, es donde está, bueno, la parte más anaranjada, más rosa, es donde los que votaron por Biden. Y lo que está más intenso es en el centro del país, donde votaron por Trump. O sea, explícamelo, yo no tengo respuesta, no tengo respuesta. Pero bueno, sí, lamentablemente creo que Biden no tiene esa opción. Es tremendo que haya más división, más incomprensión en Estados Unidos entre republicanos o tramperos y demócratas que entre blancos y negros en Sudáfrica. Pero es verdad. O sea, es impresionante. Pero es así, y esa historia así que recuerdas de cómo Mandela, eran todos funcionarios blancos en la casa del Palacio Presidencial, eran como 127, todos esperaban que los iban a echar. Y Mandela dice, no, quédense, nosotros no sabemos cómo funciona esto de la casa presidencial y protocolos y tal, quédense, por favor, y se quedaron. Y todos acabaron amando a Mandela muchísimo más que los presidentes blancos por lo que habían trabajado antes. Puedo mencionar una cosa muy rápidamente, dije que lo iba a mencionar la primera rueda de prensa de Mandela, el día después de su... Esto lo menciona el libro, lo sabes, ¿no? Pero bueno, lo quiero mencionar muy rápido porque es algo que me parece tan... extraordinario. Fue el primer momento que yo vi a Mandela de cerca, fue la mañana después de su liberación. Dio una rueda de prensa que había periodistas de todo el planeta y aparte los más veteranos, ilustres de la televisión americana, todos estaban ahí, como 200 periodistas. Y era un día precioso, de verano, era temprano, 7 de la mañana, y los que hicimos preguntas, que yo fui uno de ellos, teníamos que identificarnos por nombre y por medio. Y yo hice mi pregunta representando un periódico inglés, pues he estado de la BBC, el de, no sé, CBS de Estados Unidos. Y un tipo levanta la mano y se identifica como, no me acuerdo el nombre, creo que era Van der Westhuizen, clásico nombre africano. Y que él era el editor político de Die Burger. Die Burger era un periódico afrikaner que había escrito contra la liberación de Mandela, que eran de los más extrema derecha, lo que habían en su día criticado que le dieran una condena de por vida y no ejecución a Mandela. Y el tipo tiene los cojones de decir, aquí estoy yo, Van der Westhuizen de Die Burger. Y me acuerdo que todos los periodistas ahí... ¿Qué va a pasar? Mandela recién sale a la cárcel. Y Mandela responde con una gran sonrisa. Señor Van der Westhuizen, qué placer verle. Le he leído con mucho interés durante muchos años. Por favor, haga su pregunta. Y así con los demás periodistas estos blancos de medios de derecha. Y ya desde el primer día estaba haciendo ese trabajo, que como digo, haciendo este pastel que concluyó con esa guinda que fue la final de la Copa del Mundo del 95.
bonita guinda. Bueno, sí. Bueno, a ver, defectos. Mira, en el terreno personal, Mandela tuvo una vida bastante desastrosa. O sea, pero estamos hablando de él como político. O sea, se casó 3 veces, la tercera la vencida, la tercera fue la buena, o la que funcionó mejor, mejor dicho. Su segundo matrimonio, su gran pasión con Winnie Mandela, eso da para otro libro, para una ópera. O sea, es demencial y acabó fatal y acabó teniendo relaciones muy complicadas con sus hijos. Y, o sea, en ese terreno yo no pondría a Mandela como ejemplo. Como político, decían que en las reuniones que tenían con sus altos mandos que era bastante dictatorial. O sea, era democrático en cuanto al resto del país, pero cuando estaba ahí con sus, digamos, tipo ministros o gente así, él imponía la regla y yo digo que menos mal, porque él tenía una visión y un ojo y un feeling que nadie más tenía. Y además al final todos reconocían que eran inferiores a Mandela. A veces Mandela les hablaba como si fueran niños en un colegio, pero después me lo confesaron, gente que estaba ahí, y tenía razón, éramos como niños en un colegio comparado con él. Así que, no sé, para mí que era un político absolutamente brillante, independientemente incluso de la justicia de su causa o lo que sea. O sea, si hubiera sido del PNV, del PP, del Partido Republicano Americano, de los Tories ingleses, en cualquier contexto, él tenía una habilidad para la política, o sea, para la persuasión, para que la gente siga su camino, que no he visto en nadie más. O sea, yo si fuera un aspirante político, me leería todos los libros sobre Mandela que pudiera, incluyendo el mío, por supuesto. Pero, de verdad, porque es un manual de política, independientemente de cuál sea tu ideología. Él sabía conquistar, persuadir, hacer que la gente le siguiera. Era, se lo he dicho antes, era un genio. Era como Mozart para la música, Messi para el fútbol, Mandela para la política. Nació por eso, para eso. Y afortunadamente fue para una, yo creo al menos, para una buena causa. Porque si hubiera desplegado esos talentos en una causa más nefasta, yo siempre he dicho que Mandela es como el anti-Hitler del siglo XX, ¿no? Y también es el anti-Donald Trump. O sea, no concibo de dos seres humanos o dos líderes políticos más diferentes en todo aspecto que Mandela y Donald Trump. O sea, es como decía antes, es dos especies. Entonces, ¿sí he conocido a otros que se aproximen? La verdad que no. No. Que tengan esa... Es como, no sé, comparar a Messi con los demás. Es que no hay. No sé, ¿alguna más? Bueno, hemos estado bastante tiempo, ¿no? Creo que esta gente se querrá ir, déjales. Pues muchas gracias a todos, a la Fundación por darnos esta oportunidad. Gracias, y sí. A leer los libros de John, sobre todo, que son muy buenos. Exacto. Muchas gracias por venir.